Una vez más a Cronista TV, aquí estamos, ¿eh? En esta Argentina ahora signada por el default, por esta situación, que como hemos dicho, no es la misma de 2001, pero es un tema que nos condiciona y el escenario económico y financiero de la Argentina es otro, ahora que las calificadoras de riesgo y que la situación económica a partir de la negociación de la deuda nos ha dejado en esto que es default, aunque el gobierno, aunque la presidenta, aunque el ministro de Economía no lo quieran llamar, le pueden poner el nombre que quieran, pero hay que hacerse la idea de que mientras dure esta situación vamos a estar en default. Hoy vamos a hablar de cómo impacta, cómo condiciona la economía real, cómo nos pega en el bolsillo. Vamos a hablar de muchísimas cosas, porque tenemos invitados muy importantes. Antes que nada, quiero saludar aquí a mis compañeros. Noelia Barra Grigera, José del Río, ¿cómo estamos? ¿Cómo va eso? Pero muy bien. Bueno, muy muchísima bien. Información, Fer, ¿sí? Para hoy. Sí. Bueno, eso me gusta. Información de último momento con el detrás de escena del dinero. ¿Qué pasa con los cajeros automáticos? ¿Qué pasa con los billetes que maneja cada uno? Y sobre todo, lo que no vemos de la emisión monetaria. Ya pensé que de los cajeros automáticos no. No, eso sí es 2001. Sí, es 2001. Pero bueno, bien, vamos a tenemos ver. Un buen informe de eso. Vamos a ver eso porque es muy, muy importante. Noelia. La cuarta es la vencida. Esta semana finalmente parece que sí, que Jorge Capitanich va al Senado a dar su informe de gestión. ¿Cuál es la clave? No va a estar Amado Boudou finalmente presidiendo la sesión. Tiene una excusa perfecta. De viaje. Se va de viaje el mismo miércoles de la sesión. Se va a reemplazar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la asunción de Juan Manuel Santos, reelecto en Colombia. Así que vamos a ver qué le quiere preguntar la oposición y qué va a pasar en el futuro también con Boudou. O sea que un viaje cada miércoles que haya sesión es un viaje, de acá a 2015. No le va tan mal, ¿no? En términos de viajes, millas tiene. O suspendemos la sesión, como viene pasando estas últimas cuatro semanas. Así que bueno. Bueno, para hablar de las consecuencias de default, dos de los economistas más importantes de la Argentina, los dos han sido funcionarios, los dos son de los más consultados en el país, Mario Blecher y Javier González Fraga. Con ellos vamos a estar conversando, vamos a estar preguntándole cómo ven a la Argentina, cómo ven lo que viene, cómo ven el mundo, cómo ven a los Estados Unidos, al juez Griesa y a todo lo que está rodeando esta situación, este nuevo escenario, como decimos, para la Argentina. Y además de estos dos economistas prestigiosos, uno de los analistas de mercado preferidos por el Cronista TV, nuestro amigo Claudio Suchovicki, que nos va a explicar no solo cómo ve el mercado toda esta situación, cuál es la perspectiva, la expectativa que tiene con lo que viene en esta Argentina en default, sino además nos va a explicar una teoría, te digo, una teoría que está relacionada con quien fue el mejor jugador del mundo en su momento, Diego Armando Maradona. ¿Cómo se relacionan Diego Armando Maradona y los mercados? Suchovicki lo va a explicar. ¿Cómo hace para cruzar? Suchovicki lo va a explicar aquí en el Cronista TV. Puede llegar a tener mucho rating, esa teoría. No, no, es buenísimo. Yo ya lo he visto cuando lo ha planteado. Te digo que es muy interesante para que lo puedan ver, para que lo podamos compartir. Bien, bien. Vamos a hablar un poquito mínimamente de lo que es lo más importante que tiene que ver con el default. Porque el default uno habla la presidenta, habla Axel Kicillof, el ministro de Economía, se pronuncia el juez Tomás Griesa, el mediador Daniel Pollack,
aparecen los nombres del JP Morgan, de Adeva, de bancos, de consultoras, consultoras de riesgo, calificadoras, pero todo eso tiene que ver más con lo que está por encima de la economía real. La economía real es de la Argentina en default. Vamos a marcar 5 puntos para ver cómo influye. Lo primero, el consumo, ¿sí?, del país está en baja. Uno lo puede ver, todas las encuestas de consumo en los supermercados, en la caída de la venta de automóviles. Sí, 30%, ¿no? 30%, ¿eh? 30%. Y mañana seguramente vamos a tener más datos de la baja del consumo. El consumo con tarjeta también está bajando, lo que revela que los argentinos están achicando gastos, sí. Estamos achicando gastos, y hasta en la compra y venta de inmuebles. Uno de los impactos de la economía real. El segundo, que lo vamos a sentir en estos días, en estas semanas, la suba de los servicios. Están llegando ya desde el viernes pasado las tarifas de gas. Uh-huh. El doble, el triple, el cuádruple. Ahora nos acordamos que se habían eliminado los subsidios y empiezan a venir. Y no solo es para clase alta o clase media alta. Nos ayudó un poco el veranito que tuvimos, pero las estufas estuvieron andando todo el invierno. Están llegando las facturas y están llegando con valores muy, muy altos. Los peajes están subiendo, no solo las autopistas porteñas, las bonaerenses. En todas hay aumentos y ninguno baja del 20, el 30, el 40%. Sí. Otra cuestión que vamos a sentir. Y de ahí menor poder de compra, ¿no? Porque cuando la presidenta decía compren planchas, compren, consuman, la verdad que ya no es el mismo modelo para consumir porque tenés que gastar después en servicios, en mantenerlo. Lo mismo pasa con los cero kilómetros. Eso es, esto es economía real. Vamos al punto número 3 en este caso, los impuestos. Vamos a tener suba de impuestos en rentas, en ABL, en impuestos municipales. Los municipios han encontrado la beta de subir las tasas municipales. Y crear tasas nuevas, sí, exactamente. Sí. Y lo que vamos a sentir, sobre todo en el mes próximo, es el peso del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Todos los trabajadores, sobre todo para el momento del aguinaldo, el impuesto a las ganancias es cuando pega y muy, pero muy fuerte. Vamos al punto 4 de la economía real. Ahí está, la baja del crédito. ¿Por qué? Porque el default provoca una suba en las tasas de interés y se va a ver afectado el crédito. Sí, con la inflación se vuelve inabarcable un crédito, ¿no? Porque las tasas se disparan y tratar de llegar a esas tasas con el ingreso que tenés mensualmente es cada vez más difícil. Totalmente. Y aparte te eliminan el crédito que tenés con tarjeta, digamos. Empiezan a bajar las cuotas, ¿no? Hay muchísimas cuestiones. Incluso el crédito a los estados, ¿no? Hay muchas provincias que esperaban conseguir créditos en este tiempo y el crédito es otra de las cuestiones que se acaba en la economía real, en el país del default. Y por último, el punto número 5, ahí está, cambió. Sí. Desempleo. Este es el factor que empieza a generar miedo en los argentinos. Hoy el cronista publicaba una encuesta de Poliarquía que dice que los argentinos, más del 60% tienen miedo a perder el empleo y el 70% no encuentra nuevas ofertas laborales. Sí, es el más complicado de los rubros, Fer. 17.000 empleados están con problemas en la industria automotriz. Sí. Más del 30% de los gastronómicos tienen problemas hoy para reemplazar sus puestos y se ve en comercio minorista, sobre todo que era una de las actividades con mayor funcionamiento. Hay locales con alta vacancia, hay locales en alquiler, porque la actividad y los números no cierran para los comerciantes. El empleo empieza entonces a ser un miedo, bien real, bien a nivel de piel para muchos argentinos, y son las consecuencias. El default lo que provoca es la consolidación de la recesión y que sean más potentes, más fuertes todas estas tendencias que acabamos de ver. Bien, después vamos a hablar del default según la visión de dos economistas, como dijimos, muy importantes, Mario Blecher y Javier González Fraga, en un minuto nada más, porque ahora, ¿quién está? Ahora ya está en nuestra redacción, en la redacción del cronista Hernán de Goñi, subdirector del diario. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, acá lo que puedo plantearte es que el escenario del día a día con el que estamos tratando de
vivir nuestro país en default. Uh-huh. Hoy tuvo una novedad que todavía es difícil encuadrar. ¿Por qué? Porque Tomás Griesa, el juez que lleva el pleito con los fondos buitre, emitió una orden que liberó el pago para algunos bonistas que habían quedado atrapados con el bloqueo que había dispuesto Griesa del pago de la deuda reestructurada argentina, y le permitió a JP Morgan, como te decía, cursar el pago de esos bonos. También ratificó al mediador, Daniel Pollack, que, bueno, adelantándose a una decisión que también plantearon los abogados argentinos, que iban a cursar los abogados argentinos, de recusarlo porque consideraban que no era parcial en el juicio. Uh-huh. Ahora, este escenario que quedó abierto con esta decisión judicial del día de hoy, vos sabés que no tiene los analistas como muy... No generó un consenso sobre cómo leerlo. ¿Por qué? Porque por un lado es como si yo te dijera, bueno, achicaste un poco el costo del default argentino, mínimamente, sí. Pero algunos bonistas que estaban estaban en rojo, los pasaste del lado azul, van a poder cobrar. Pero al mismo tiempo lo que está diciendo el juez es que los bonos bajo legislación local, que son los que autorizó a pagar, de alguna forma pueden quedar atrapados para el próximo vencimiento, que es a fines de septiembre. Recordemos que Griesa, cuando autorizó anteriormente también al Citibank a cursar pagos, dijo que lo hacía por única vez. Ajá. Y esto la Argentina se lo plantea con preocupación, porque es como decir, bueno, ¿esto qué significa? Que vos entendés que los bonos de legislación local están dentro, abarcados por tu sentencia, cuando muchos abogados plantean que no tiene jurisdicción. Esto es lo que te digo, lo que hace es acrecentar la incertidumbre. El mercado financiero todavía... no está muy, digamos, no tiene una línea determinada. Los números de los activos financieros, si bien están marcando alguna caída en bonos, como pasó hoy, el Merval está como en una posición neutral, el dólar blue bajó, uh-huh. El oficial subió, uh-huh. O sea que no se está planteando, los precios no transmiten todavía un escenario de, digamos, de catástrofe, sino más bien la perspectiva de que puede haber algún acuerdo privado como el que llevan adelante en términos de negociación algunos bancos extranjeros. Todavía esto es lo que está pasando. Claro, apuestan al default corto, ¿no? Esa es la esperanza de los mercados. Es complicado, Griesa, ¿no? Es complicado, porque digo, en definitiva... Iba a decir otra palabra, pero bueno. Pero no, digo, es complicado. Es complicado, pero creo que lo que tenemos por delante es un escenario que no tiene como un horizonte de resolución. Uh-huh. Y hay variables que se están deteriorando. Seguramente... expertos como Mario Leger y Javier González Fraga lo van a poder ahondar, digamos, la demanda de dinero es una preocupación que hoy empieza a tomar mayor relevancia. ¿Por qué? Porque vemos que el fisco va a necesitar de la asistencia del Banco Central, eso puede deteriorar el escenario de inflación, puede generar, bueno, presionar sobre el dólar. Es como que nuestro escenario es muy inestable, ustedes lo plantearon muy bien, el consumo está quieto o en caída en algunos rubros, bueno, la economía no está bien para atravesar un escenario de default corto. Ese creo que es el riesgo que tenemos por delante. Bien, Hernán, en un ratito vamos a ver la tapa del diario de mañana. Te digo que nuestra encuesta hoy en el sitio web www.cronista.com, ¿qué preguntamos? Preguntamos cómo seguirá la Argentina tras caer en default. Uno, será un default corto el que esperan los mercados, ¿no? Porque habrá un rápido acuerdo con bancos extranjeros, que es una de las hipótesis en danza. Dos, el default será hasta fin de año, hasta el primero de enero, y después volverá a buscar la Argentina un acuerdo con los holdouts, con los acreedores, con los fondos buitres, como le llaman. Bien, y la tercera opción es el default seguirá hasta el final del gobierno de Cristina y deberá resolverlo el próximo presidente que se elija en 2015. Vamos a ver cómo termina esto, pero esas son las tres opciones. ¿Default corto? ¿Cuál elegís, José? ¿Default corto, default hasta diciembre, hasta fines de diciembre, o default largo hasta 2015? Soy optimista. Default corto, pero solo por una cuestión de deseo. Me gusta. No por una cuestión de información. Estás como los inversores, ¿viste? Sí. Como los mercados y demás. No sé qué pensar a Sucho Vicky. ¿Default corto o default hasta diciembre? ¿Qué quiero, qué necesito o qué pienso? ¿Qué querés, Sucho?
Mira, para dar en este caso vértigo, me encantaría escuchar la opinión de los economistas y después ahí lo discutimos. Ahí está, le dejó entonces la posta, la posta a nuestros dos invitados de lujo que tenemos hoy. Mario Blecher, gracias por estar aquí con nosotros en Cronista TV, y Javier González Braga, muchas gracias por gracias estar con por nosotros. Invitar. Bien, bueno, arrancamos, vamos a consultar a los dos, obviamente. Mario, ¿estamos en default o no? Porque en el gobierno lo que se dice es no estamos en default. Pero yo creo que esa es una pregunta que no tiene mucha importancia. Esa es una cuestión totalmente semántica. Obviamente no es lo mismo que en el 2002. Hay una cesación de pagos en este momento debido a un factor externo, ¿no? Sí. No a la imposibilidad o a la falta de deseo de pagar. Ahora, yo creo que no solamente que no tiene mucha importancia, sino de que se le está dando al concepto de default una connotación que creo que no la tendría que tener. Porque default no es un crimen, no es un delito, si no es fraudulento, ¿no? No es un delito. Es el resultado desafortunado de una transacción que no llegó a su fin en la forma esperada. Pero eso es parte del juego, digamos. Quiebras y defaults son parte de las transacciones financieras entre privados, en privados con los estados, y es posible que un estado soberano tenga un problema de esta naturaleza. O sea, yo creo que hay que descriminalizar la palabra. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Descriminalizarla a la palabra default. Así es. A ver, ¿es una cuestión semántica, como dice el doctor? Yo coincido con Mario que esto no acepta una respuesta sí o no, porque claramente no es un default como el del 2001, porque la Argentina está queriendo pagar. Tampoco es un no default completo, porque hay gente que no puede cobrar. Entonces, claramente es una situación que además está determinada por el tiempo. Lo que ustedes preguntaban hace un rato, ¿esto dura 2 meses, 6 meses o 18 meses? Bueno, eso es clave. Entonces, hay que entender que esto es una cuestión temporaria. Nadie puede decir hoy si va a tener éxito o no las gestiones entre privados. Yo hoy diría esto probablemente dure hasta fin de año. Creo que el gobierno, y yo en esto coincido con esa actitud, le tiene mucho miedo a la cláusula Rufo, porque yo creo que si se detona la cláusula Rufo, estamos ante un problema mayúsculo que va a obligar a reestructurar toda la deuda, porque la Argentina no podría pagar si se detona esa cláusula. Pero creo que hay que también entender que esto posterga una reactivación. O sea, la economía venía de hace 9 meses enfriándose, con problemas inflacionarios, con una cantidad de temas. Y muchos creíamos que si se daba este plan que empezó en enero, que empezó con la suba de las tasas de interés, la admisión de la inflación, el arreglo con Repsol, el arreglo con el CIADI, el arreglo con el Club de París, si se hubiera dado lo de la Corte Suprema y esto se postergaba, hubiéramos estado diciendo muchos de que se empezaba a reactivar un poquitito la economía o se ponía un freno al tema. Claramente, al la Corte Suprema no tomarlo, lo que hace es postergar 6 meses toda esta tendencia. Entonces, yo creo que más bien este incidente crediticio, para no usar esta palabra, este incidente crediticio, lo que genera es que se prolongue una tendencia declinante de la economía argentina. No diría que agrega hechos mucho novedosos y negativos, sino que posterga los hechos positivos, por lo menos eso. Mario, Javier decía, cree que por ahí puede llegar a durar 6 meses. Estas negociaciones, bueno, se frustraron las negociaciones con los bancos de Adeva. Estas con los bancos extranjeros, ¿le ve alguna chance? Bueno, chance tiene. Definitivamente hay una posibilidad de que esto realmente se pueda llevar a cabo. Es bastante heterodoxo el tema y habrá que ver en qué medida realmente se puede cerrar esto en una forma tal que pueda permitir, lo fundamental en este caso es que poder permitir el pago a los bonistas que entraron en el canje, o sea, que es el famoso stay, ¿no? Que se pueda reimponer el stay. Ese sería el resultado deseable. Pero creo que lo que estamos observando es algo que tiene que ver con esa famosa cláusula Rufo. En términos normales, esto no sería necesario. Es decir, obviamente el gobierno tiene, el país tiene en este momento la capacidad y los recursos para hacer frente al pago que debería hacer, ¿no? Claro.
¿Qué pasó que no nos dieron el stay, que no nos dieron esta cautelar? ¿Fue porque negociaron mal una orden errónea de Cristina? ¿Negoció mal Kicillof y los negociadores de la Argentina? ¿Fallaron los abogados? ¿Qué cree que pasó, Mario? Yo sinceramente no he estado en la pieza de las negociaciones. Pero no, entonces, ninguno, ojalá hubiéramos estado. No he estado, no le puedo decir si bien o mal. A veces las cosas se juzgan por los resultados, pero bueno, todavía creo que hay que seguir perseverando en la negociación. La única punto positivo que yo tengo para decir en este caso es que hay que seguir con la negociación. Yo creo que no hay que cerrar el camino de la negociación. Yo creo también de que el tema este de los resultados de toda esta gestión, creo que hay un problema de interpretación. Yo creo que el fallo, a mi juicio, el fallo está mal. Yo creo que nosotros podíamos haber supuesto de que el fallo iba a ser diferente, o por lo menos la actitud de la Suprema Corte iba a ser diferente, porque creo que la decisión del juez Griesa, que fue después ratificada y de alguna manera, no respeta principios de las finanzas modernas. Es probablemente desde el punto de vista legal tendrá alguna base, me imagino, pero desde el punto de vista financiero no, porque no considera el hecho de que estamos hablando de un activo de riesgo. No estamos hablando de un activo común. Cuando usted compra un bono, usted compra una promesa que se le va a pagar, ¿no es cierto? Y esa promesa puede ser sujeta a que no se cumpla. Y para que usted tome ese riesgo, se lo compensa. Hay lo que se llama el riesgo país, ¿no? Claro. Todos lo conocemos. Claro. Y viene el juez y dice, no, bueno, usted fue compensado o no compensado. En el caso de los buitres, peor, porque lo compraron en mercado secundario. Pero ahora tiene derecho a cobrar todo. Eso está, desde el punto de vista financiero, está mal. ¿Coincidís con esto? Vuelvo a la pregunta de Fernando. Yo creo que el espacio de negociación siempre fue mínimo. Y por eso creo que el gobierno no tenía muchas alternativas. Sobre todo no estoy de acuerdo con la comunicación que ha hecho el gobierno. O sea, el manejo de la prensa, estas agresiones, eso no ayuda para nada. Entonces, esa parte la critico. Decirle cosas por las conferencias de prensa, mandar mensajes al juez. Eso no sirve para nada. Eso no es bien visto en el exterior, creo que no ayudó. Pero no creo que haya habido errores en la estrategia porque el espacio de negociación era muy chico. Claramente, el acuerdo entre privados que ahora estamos especulando tiene que prosperar en la medida que el gobierno no participe ni se entere. Yo creo que el error del acuerdo de Adeva es que trascendió que había participado el presidente del Banco Central, el jefe de gabinete, por lo tanto habían dejado todos los dedos puestos en todo para detonar la cláusula Rufo. O sea, yo creo que el gobierno está actuando siguiendo el consejo de Clearly y de sus abogados, cuidándose especialmente de no caer en la cláusula Rufo. Y esto creo que está bien, que se cuide eso. Claro, ellos especulaban con que si la Corte lo tomaba, la negociación iba a ser a fin de año. No de otra manera, pero sí a fin de año. Y creo que esto es el tema central. Ahora tenemos que bancarnos este periodo y esperar de que a lo mejor este acuerdo entre privados prospere, pero los privados tienen que saber que no le pueden pedir al gobierno nada. Ni siquiera una certeza de cómo se lo recompone. Porque ese acto de asegurarte de comunicación ya va a favorecer la posibilidad que algún juez, que no tiene por qué ser Griesa, diga, me parece que acá hay un caso y te pone un embargo que te dura todos 3 años. Entonces yo creo que el costo era muy grande de empezar esa negociación. Entonces yo creo que nos tenemos que entender, coincido con Mario, que lo de Griesa me parece que está en el límite de lo razonable y creo que ha pasado ese límite, me parece que se ha equivocado y se está dando cuenta que se ha equivocado y por eso estas excepciones que está poniendo, pero creo que hay un clima de querer cobrarle a la Argentina que consiguió una quita extraordinaria y que dejó una cantidad de cabos sueltos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Me parece que los errores del gobierno fueron de varios años atrás, no necesariamente de las últimas semanas. Acá se cometió el error de una quita impuesta unilateralmente que dejó muchos cabos sueltos y que le permitió a los holdouts, a estos buitres, hacer un flor de negocio como lo saben hacer. Y entonces esto creo que es lo que es muy complicado. ¿Por qué se dejó este espacio después de haber tenido una quita tan exitosa? ¿Cómo no se arregló esto de otra manera? Estoy refiriéndome en el 2008, en el 2009, en el 2010, 2011, donde se podría haber arreglado. En el 2012 ya era tarde. Claro. Pero quedaron demasiados holdouts. En la experiencia general de estas reestructuraciones,
8 o 9% es un número alto. Generalmente quedan mucho menos. Bueno, porque lo que pasó era que la quita era muy grande, ¿no? Sí, en el primer canje la quita era muy grande, claro. Impuesta unilateralmente. Claro. Blecher, ¿y cuál es el dato más preocupante para la economía real de esta situación? Bueno, la economía no venía bien. O sea, obviamente no es que esto lo está descarrilando la economía. La economía no se recuperaba. Yo creo que lo peor que está pasando... Esto no ayuda. No, yo creo que lo peor que está pasando es de que lo que no va a pasar. No va a venir el dinero nuevo o la financiación de afuera, que como decía Javier, era parte de un programa, ¿no es cierto? Yo siempre digo que es como construir un puente. Si construye tres cuartos de un puente, no tiene nada, porque no llega al otro lugar, hay que construirlo completo. Y se comenzaron a dar pasos en esa dirección, con el Club de París, con el tema de Repsol, con el tema del CIADI, los nuevos índices. Se fueron dando pasos y esto nos vuelve unos cuantos casilleros para atrás. De forma de que ese es el dato problemático. Con respecto a la situación actual, creo que hay un punto adicional que hay que mencionar, que no hemos mencionado, y es el tema de la posible aceleración de los bonos, ¿no? Que, bueno, hay distintas formas de verlo, pero aceleración significa que algunos de estos bonos que no están en este momento, que no hay posibilidad de pagarlos, algunos bonos adicionales, algunas series adicionales, pueden pedir que se pague el total del bono. Exigencia de cobrar todo de una sola vez. Es posible, es complicado, pero es una de las posibilidades que puede existir y eso es muy peligroso. A ver, teníamos hoy, le estoy preguntando ahora a la producción, ¿no? Si teníamos, ¿podemos escucharlo un minuto al ministro de Economía, Axel Kicillof, a ver qué era lo que decía en su discurso de nada más que hace dos días? Todo el mundo decía, hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica. Lo digo así porque no tengo otro nombre. Porque tendrían que traer los contratos para explicar por qué dicen eso. Porque la condición de solvencia claramente no es. Cómo está la Argentina claramente no es. Es un hecho judicial sin ningún precedente en la historia. Decía el ministro de Economía, Kicillof, ¿termina bien o termina mal? Digo, si termina bien puede ser candidato a presidente, si termina mal puede ser, digamos, terminar en la memoria como terminaron otros ministros, Domingo Cavallo y todos, que terminaron con gestiones con problemas. Yo trato de pensar de que vamos a llegar al 2015, al final 2015 y tener un cambio de gobierno. Estoy trabajando para eso, espero que esto sea así, y donde se haga un replanteo profundo de la política económica que incluya una nueva reinserción con el mundo a partir de entonces. Y esto creo que es lo que es importante. El futuro de Kicillof no es lo que más me preocupa. Espero que cumpla su tarea y nos saque estos problemas cuanto antes. Entiendo que debe ser también este su objetivo, pero no me pondría a considerar si tiene posibilidades políticas. Mario, hablando de la situación de hoy, por un lado hablabas de incidente crediticio como la eventual forma de llamar al default o no default, y por otro, el empleo, ¿no? Que aparece como una de las cuestiones más complicadas para la economía actual. Mira, para mí el problema fundamental de la economía argentina en este momento es la falta de inversión. Es la falta de inversión. Es más importante que la inflación y que todo el resto de los problemas. No es que no sean importantes, pero ese es el síntoma más importante. Y sin inversión, obviamente, no hay acumulación de capital y no hay posibilidades de expandir el empleo, lo que es lo necesario. Además de todo eso, ha habido un enfriamiento de la economía, obviamente, y en algunos sectores que son intensivos en el uso de mano de obra, hay problemas de empleo. Pero, nuevamente, yo creo que eso se debe básicamente a problemas que ya venían de arrastre anteriormente y que esta situación de hoy no nos permite tener los recursos para tratar de corregirlo. Y ahora sí, llámelo como quiera, pero esta circunstancia de hoy, y sobre todo si nos pasamos discutiendo si es default o no, crean un ambiente enrarecido que disminuye la probabilidad de que la inversión realmente... Y hay un problema de inversión en general, que la inversión se recupere. Y la inversión, me refiero a la inversión privada, pública, local, externa. Tenemos en todos los cuatro casilleros, podemos ver que ha habido caídas en la inversión, ¿no? Y ese para mí es el problema fundamental y esto nos ayuda. Claro. Blecher, ¿qué consejo le daría a Kicillof en este momento? ¿En serio o lo que le diría...? Los dos, ya que estamos, ¿no? Vamos. ¿En serio no lo voy a decir si me pregunta. Claro. Pero, no, yo lo que creo es que hay que seguir negociando.
Que siga negociando, y como, que no cierre las puertas. Y como decía Javier, que no por la prensa. Ajá, claro. Que negocie, pero que no por anuncios públicos. Que se, que haya una negociación. Le mande los mensajes. Y yo lo que agregaría a eso es que no brinde unas perspectivas a 12 meses, que diga, que se sepa que él quiere arreglar, que se sepa que se hizo lo del Club de París, lo de Repsol, todo lo que venimos diciendo, que él tiene la intención de volver a poner a la Argentina en los mercados. Esto sí lo puede decir. ¿Por qué? Porque entonces tranquilizaría a muchos de los que se van a poner nerviosos. Entonces, él puede darnos calmantes para los próximos meses. No puede arreglar el tema, pero nos puede dar calmantes para transitarlo mejor. Entonces, yo creo que él, lejos de adoptar una posición política como si fuera a ser candidato, tendría que ponerse en un psicólogo de los argentinos, decirle, señores, tengan confianza con nosotros, vamos a volver a los mercados, pero no lo podemos hacer por ahora porque caeríamos en el riesgo de generar un endeudamiento insoportable. Uh-huh. Entonces yo creo que si lo viésemos al ministro pasando ese mensaje, tratando de transitar estos 6 meses, pero que después, sin ninguna duda, va a haber una solución del problema, que lo haga cautelosamente para que no diga ya estoy negociando, pues entonces ahí sí cae la cláusula Rufo. Esto sería positivo, que él brinde un panorama de las expectativas que tiene para más allá de enero. ¿Cuánto pesan las expectativas hoy? Muchísimo. Vemos que el mercado quiere creer. Si vos viste la volatilidad, José, de los últimos días, un dato de que estaban los bancos negociando y subieron 15% en la cantidad de papeles. Sí, o sea, no terminan de derrumbarse. Claro, en los papeles, sobre todo en el exterior, quieren creer que todo esto es fácilmente arreglable. Entonces yo creo que un poco que vean al ministro dispuesto a arreglar esto a más tardar en el verano que viene, eso tranquilizará y bueno, transitaremos este camino con algunos pozos, pero no será una situación para nada de derrumbe de la economía. Yo quiero un ministro conduciendo esas expectativas. Bueno, ¿cuál fue el término que usaste vos para no decir default? Incidencia crediticia. Incidencia crediticia. Mario, ¿cuál era? Bueno, yo te voy a decir, dicen que los esquimales tienen 30 nombres para la nieve, porque viven en la nieve. están apareciendo como 30 nombres para el default. Tenemos un problema acá. No, creamos un... Pero para las calificadoras no, fueron derecho al hueso, default. Porque bueno, se tienen que manejar por cosas muy concretas. El otro día en el EMTA que decidió que se caía, se detonaban estos seguros de caución de default, tardaron 10 minutos en decidirlo. Cuando todos los que tenían información decían va a tardar por lo menos 2 semanas. Mm. O sea, esto te demuestra de que eran hay mucho 15, juego. Votaron 15 y entre ellos Elliot, digamos. Eso. Claro, inmediatamente. Acá hay muchos pases de manos de fortunas. En ese evento solamente son 1.000 millones de dólares de que se perdieron unos y que ganaron otros. Pero todos privados. Todos privados. Sí, claro. El gobierno. Sí, esto es un tema nuevo. Esto está sorprendiendo a muchos. Yo he hablado con muchísimos en los últimos meses y la mayoría creía que la Suprema Corte iba a tomar el caso. Entonces acá hay muchos errores de que no fueron anticipados, que no hay que echarle la culpa al gobierno porque también los privados y los extranjeros también creían esto. Sí, el viaje de la oposición trajo ese veredicto, ¿no? La mayoría de los dirigentes. Exacto. Yo creo que aparte fue avalado el fallo de Grieza, digo, no nos gusta, pero el fallo de primera instancia terminó siendo avalado por la Corte al no tomar partido. Y por la Cámara antes. Y por la Cámara antes, exactamente. Bien, Mario Blecher, Javier González Fraga, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y esperemos que se resuelva. Esperemos que se transite estos meses y se llegue a un buen puerto. Se va a resolver. Se va a resolver. Me gusta la dosis de optimismo de los dos. Yo comparto. Bueno, les agradezco mucho, les agradecemos. Nos vamos, me voy a hablar con el amigo Claudio Suchovicki. Acá vamos, hacemos el riesgoso trayecto hasta el otro extremo del estudio. Bienvenido a esta zona, entonces. En vivo. Señor Suchovicki, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bien. Bueno, dijimos antes que nada, la teoría de Maradona para los mercados. Explícala como yo la escuché el otro día. A ver. Bueno, a ver si sale. Sí. En el mundo de hoy, en las finanzas, viste que siempre se dice, hay que anticiparse al mercado. Sí. Y hay muchos que dicen ahora hay que anticiparse al que se anticipa. Sí.
Sí. Ya no te alcanza con anticiparse. Sí. Y hay un ejemplo de un matemático que está muy bueno. Te voy a cambiar un poco la película a lo que venías preparado. Sí. Pero me gustó mucho un ejemplo que leí hace poco. Sí. Cuenta un matemático en una clase, pone a los alumnos y le dice, yo le voy a dar un premio a aquellos que elijan un número, que voten todos del 1 al 100. Hay un montón sí. de alumnos. Sí. Y como yo les dije elegir, el número promedio que va a elegir sí. la mayoría. Ajá. Y lo voy a premiar al que acierte con el 80% de ese número. Sí. Entonces todo el mundo dice, bueno, el número promedio elegido seguramente será 50. Sí. Como tengo que poner el 80% de 50, ese número seguro será 42. Ahí está. Entonces voy a poner 42. Cuando uh-huh. voy a poner 42 digo, bueno, pero todo el mundo va a poner 42. Claro. Entonces yo voy a poner el 80% de 42 y voy a ganar. Claro. Entonces voy a poner, no sé, 37. Sí. Hasta que pienso y digo, ¿y cuánta gente se habrá avivado de esto? Ajá. Yo nunca fui más inteligente que la media, siempre fui la media. Claro. Con lo cual pongo el 80% de 37. Y así vas, el número termina achicando. Siendo arbitrario sí. y lo que te demuestra el profesor es que termina siendo arbitrario a la autoestima que tenga cada uno. Uh-huh. Entonces vas a terminar poniendo ese número. Y la moraleja es, no tenés que anticiparte al mercado, sino anticiparte de lo que el resto piensa del mercado. Y tomaron este ejemplo, que es el gol de Maradona. Perfecto. El famoso segundo gol a los ingleses. Sí, sí. Y dicen... Sí. Aparte del jugador, sí. lo brillante, sí, ahí está, etcétera. Ahí está Diego, ahí está avanzando. No voy a ser tan necio de hablar ahora. Se fue el segundo inglés, tercer inglés, el arquero y entre dos la mete. Segundo gol contra Inglaterra en 1986. Ahí está Diego girando, se saca dos de encima, ahí está, dos de encima y ahí empieza la carrera. Fíjate la pelota cómo va. Sí, ahí está. Qué lindo gol, ¿no? Sí. Qué lindo gol. A ver, ¿qué tiene que ver esto con los mercados? Bueno, agradezco a Santiago Córdoba Moyano que me presenció esta clase de este profesor inglés y me la mencionó. Uh-huh. Dice que independientemente de la brillantez de Diego, en este caso es que el defensor, anticiparse a lo que el defensor pensaba que iba a ser Diego. Claro. En los mercados financieros nunca importa tanto la noticia, default, no default, título, etcétera. No importa tanto el suceso, sino la expectativa previa que había sobre esa noticia y ese suceso. Entonces él comparaba el gol de Maradona. No era tan importante lo que iba a hacer Maradona, sino lo que el defensor pensaba que iba a hacer Maradona. Entonces, como pensaba que se le iba a pasar a Valdano, se corría a la derecha, se abría y le dejaba el medio abierto. El otro pensaba que se le iba a pasar a Burruchaga entonces, y así le fue allanando el camino. Y es ahí que, fíjate, la línea derecha, más que esquivar, llega al arco quizás con el camino, aliviado por lo que los defensores pensaban que iba a ser este genio del fútbol. Claro, y en las finanzas y en los mercados pasa exactamente lo mismo. Claro, digo, los defensores ingleses pensaban, trasladándolo a esta cuestión del default y demás, los defensores ingleses pensaban que no iba a haber default. Claro. Eso eran los mercados, ¿no? Bueno. Que la corte iba a asumir un rol, después no lo asumió. Y ahí pasó Maradona por el medio. El otro día hablaba con nuestro amigo común acá también, Tomás Goulart, diciendo, bueno, algo nos pasó con el gol de Higuaín que no fue. En la final de Alemania, que estuviste gritando. Bueno, también le pasa eso a los mercados. La expectativa que tuvimos. Claro, le pasa a los mercados que 10 minutos gritando es como que no fue. Claro. Y ahí es la desilusión. Por eso, muchas veces un mercado, y a veces sorprende esta reacción del mercado positiva, diríamos, o que no lo tomó como tragedia. Porque independientemente de la noticia, había que ver las expectativas previas que uno tenía. Y cuando una noticia se confirma y se esperaba, deja de ser una mala noticia. Una mala noticia es una mala noticia mientras que vos la estás esperando. Una vez que te la dieron, ahí es como que empezás de nuevo. Algo tengo que hacer. Y los mercados se acomodan mirando no el presente, sino lo que puede pasar en el futuro. Y es ahí donde está comprando expectativas favorables. El riesgo y el problema es si no se dan. Es si termina siendo el no gol de Higuaín o el gol de Maradona. O el gol de Maradona. Te invito a ir a la mesa porque esto fue la teoría. Ahora vamos a la práctica, volvemos a la mesa. ¿Por qué? Porque ya están, vení, acompáñame, Claudio. Con Claudio Suchovicki nos vamos a la mesa. Acá está José del Río, ya preparado, con el vino, con el queso. Vení, pasá por ahí atrás. También con una sorpresa. Nos acomodamos, ¿por qué una sorpresa? Mirá, ¿qué tenés Mario ahí? Mario Blecher se fue y dijo, no me invitaron a hacer el título. Entonces nos dejó de puño y letra su título del diario de mañana. Qué bien, dice, Mario, qué bien, Mario. Hoy no hicimos título, no, claro. Te lo dejo explicando. Dice, a ver, ¿qué dice? ¿Qué default? Pregunta. Sí. ¿Qué default? ¿Qué default? Se enoja Mario Blecher diciendo, no cree él en el default, pero le puso firma y así lo deja como un título de tres líneas. No sé si entra o no, Fer. Ahí lo ponemos, ¿eh? Sí, no hay ningún problema. Listo. Bien, muy bien, ¿eh? Muy bien. No le habíamos preparado la pizarra para hacer el,
el título sí. hoy. Pero bueno, ya tenemos. Nos dejó el título. Ahora después se lo vamos a tirar a Hernán para que lo tome a como, ver si lo toma, como ¿no? idea para el título de mañana. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que le querés preguntar a Sucho, José? Te lo Sucho, dejo. Tranquilo. Buen momento. Pará. No. Yo mientras vos pensás la pregunta, sí. yo digo, estamos tomando, vamos a tomar un trago, sí. Como reserva de fin del mundo, el Merlot 2010, un gran vino para acompañar este momento, con José del Río, con Noelia Barra Grigera y Claudio Suchovicki, uno de los grandes analistas del mercado. Totalmente. ¿Sí? ¿Está bien? Y es un buen momento, Sucho, ahora en un contexto así de incertidumbre para poner plata en los mercados. Mira, la definición que uso últimamente, perdón si alguien ya la escuchó, es sí. que creo que vamos a vivir los 5 meses más complicados de los próximos 6-7 años. Con lo bueno. cual, desde ese punto de vista, creo que soy claramente optimista. No, 5 más complicados, pero los próximos años... Después va a estar bien. Por lo tanto, es un momento de compra en cualquier inversión que puedas hacer, pero tenés tiempo, no hay que apurarse. O sea, hay que esperarla. Depende de la ansiedad de cada uno, que es lo más importante de manejar en el mercado. Van a venir cambios de precios relativos, porque va a ser difícil en que te muevas. Una cosa es salir de pesos, que tengo pesos en la caja de ahorro o en un plazo fijo, y otra cosa es decir, bueno, vendo dólares para meterme ahora. Y creo que ese es un gran debate. Yo no, en términos de dólar, no sé si vimos los mínimos todavía en valores relativos o si es momento de compra. En términos de pesos tengo mucho menos dudas por lo que decían ustedes al principio, porque finalmente la tasa de interés va a subir, porque finalmente en algún momento el dólar oficial va a terminar ajustando esa tasa de interés y te va a dar otras oportunidades. Y después creo mucho en la selectividad del mercado. Hasta ahora estamos viendo reacciones, subas y bajas bruscas. Va a encontrar un equilibrio y ese equilibrio lo va a encontrar en el volumen. Y después viene el cambio de cartera. En el ciclo que viene... Eso creo quería escuchar. Creo que viene... durante mucho tiempo estuvimos viviendo, las empresas que mejor le fue fueron las que vivían del consumo interno, porque era lo que más fuerte estaba en la Argentina. Sí. Claro. Dando la síntesis que ustedes hacen todos los días en el diario, con lo que hablan con todo el mundo, sí. ¿viene un buen periodo para el consumo interno? No. No. Consumo, ya lo vimos hoy, sí, viene cayendo. A la baja. Viene cayendo. ¿Cuál es la inversión recomendable entonces? Pérdida del salario real, consumo sí. interno no. Entonces, ¿dónde vamos a buscar el consumo? Me da la sensación que las empresas exportadoras que estuvieron debajo del nivel en los últimos tiempos empiezan a ganar más protagonismo ahora, ajá. por el cambio de los precios relativos. Cuando tenés sobrestock en algunos casos, van a poder conseguir algunos mejores insumos, ¿sí? que la economía se quede, también le va a dar mejores oportunidades en los costos de compra a algunas empresas y creo en algún punto que el ajuste del tipo de cambio también los va a dejar mejor posicionados. Claro. Entonces cambiaría de sector de consumo interno a mucho más, en este caso exportadoras, dentro del panel Merval. Y en los bonos... Sí. No exportadoras de autos, digamos, en este no, momento. No, es que en este caso no lo hacías tampoco claro. desde ese lado, sí. Sí de las autopartes, pero... otro punto que decían con Hernán, lo hablaban, ¿no? Esto de la legislación argentina. Ojo que no es que está cuestionando la legislación argentina griesa y a eso dejan pagar y al otro no dejan pagar, etcétera. Sino la otra orden que puso, que creo que es también muy discutible, obviamente, que es a cualquier banco que ayude a evadir el pago de la sentencia, también estaría en desacato. Entonces, por eso el Citi, por eso el JP Morgan, los bancos norteamericanos piden autorización. No es que es contra la legislación argentina, porque los bancos argentinos o la caja de valores paga y no tiene que pedirle permiso a nadie. Es desacato paga la ley de Estados Unidos. De los bancos americanos. Entonces, los bancos son los que piden permiso. Con esto quiero bajar desde el punto... Y también quiero aclarar mi posición. Yo soy tenedor de bonos argentinos con legislación argentina. ¿Qué haces? ¿Qué, claro. ¿Sos tenedor de bonos? ¿Qué haces? Yo tengo esos bonos y los guardo. ¿Los vendés o los guardás? No, los guardo. Los guardas. Y rinden un montón desde el punto de vista de los precios de hoy. Digo, asumo el riesgo, no le tengo riesgo a la legislación argentina de que pueda modificar. Y esto que vimos de que paga por única vez, creo que es la restricción es para el banco norteamericano que paga el que tiene los bonos en los Estados Unidos. No corre riesgo el que lo tiene en caja de valores aquí en Argentina a través de cualquier agente o sociedad de bolsa o banco o demás. Por eso, yo particularmente... No soy objetivo porque tengo tenencia y en ese caso me gustan. Hay que tener 15 o pulso firme, ¿no? Sí. Para guardar los bonos. Sí, de eso. Este momento. De eso. Para guardar los bonos. Este. Obviamente, también claro. caen en preocupaciones, pero comparto con lo que decía Javier y Mario en algún punto. Una cosa es tener default como incumplimiento por una cuestión técnica y otra cosa es decir, estoy en crisis y no puedo pagar. Y déjame decir, tengo un minuto más, cierro con un pequeño ejemplo que utilizo mucho. Todos, ustedes también, los televidentes también, tenemos stock
y flujo. Flujo es el trabajo, flujo es la posibilidad de generar ingresos. Stock son los ahorros. Si vos perdiste flujo, perdiste el trabajo, por más que tengas ahorros, te desesperás porque sacás una cuenta terrible, que es cuántos meses tengo con la indemnización, cuánto aguanto. El famoso te la comes. Eso fue 2001, ¿sí? Que perdí el flujo, no hay trabajo, desempleo, etcétera, independientemente del stock. Hoy me da la sensación de que Argentina, sobre todo con lo que viene en materia energética, Vaca Muerta, el precio, la tecnología, campo y demás, me parece que el flujo no es discutible. El flujo está. De hecho, hay muchos que quieren ganar y hay muchos que piensan en la Argentina como una gran opción más allá después de este, si querés, evento político, lo que sea, del 2015. Desde ese punto de vista, el flujo para mí está intacto. Tenemos un problema de stock. Y mientras que vos tengas trabajo, sabés que el stock lo podés reponer. Mientras que tarde o temprano lleguen inversiones y apuesten a sacar lo que te genera un flujo en serio, poder exportar más soja, más trigo, más maíz, etcétera, bueno, o poder exportar algo que hoy no me dejan exportar y al mismo tiempo resolver el tema energético, que es lo que cubre gran parte del déficit argentino, que para mí es el verdadero problema, ¿no? Mientras José del Río nos cuenta su informe, pensá en el dólar. Vamos, vamos a el informe, y les decía cómo vienen de billeteras, qué tan cargadas las tienen, porque a partir de ahora vamos a hablar de lo que hay detrás de escena en los cajeros automáticos. Ustedes saben que, de acuerdo al último dato del Central, el 61% del total de billetes que están en la calle son de 100 pesos. Pero lo que se sabe menos es cuántos son de 100 pesos en los cajeros. ¿Hace cuánto que no sacan uno de 50 pesos? Mucho tiempo seguramente, porque en los cajeros 9 de 10 son de 100 pesos. Y la cantidad de billetes que hay en circulación es algo que uno tampoco ve, pero es un número del Banco Central, viene incrementándose año a año. Pasó de 1.396 millones de unidades en 2007 a unos 4.046,5 millones a junio de 2014. Es decir, se multiplicó por 4 la cantidad de billetes que hay circulando en términos de unidades, no solo en términos de valor, que ahora vamos a ver el otro dato que es el que viene en términos de valor, sino también en términos de unidades. Y acá un dato de los menos conocidos. ¿Cuántos billetes en promedio sacamos los argentinos? 12 billetes por extracción contra los estadounidenses, que sacan un promedio de 5 billetes o el promedio global de 4 billetes. Los cajeros en la Argentina pueden emitir hasta 40 billetes por extracción, por eso los que tienen mayor poder adquisitivo, que son los clientes del segmento más alto de los bancos, tienen que hacerlo en dos oportunidades con la consecuente complicación que genera esto de dos extracciones para 5.000 pesos, que en definitiva es lo que te da esta cantidad de billetes. Y el último dato que también tenemos en términos de información es el promedio de extracción, cómo viene incrementándose, que acá aparece la inflación. En 2010 era de 500 pesos. En 2012 sacábamos en promedio 900 pesos y este año cerca de 1.200 pesos por promedio de extracción. La base monetaria, que es la cantidad de dinero que hay en términos tanto de lo que hay circulando como lo que tenés en cuentas a la vista, pasó de 81.024 millones de pesos a 353.311 millones y los cajeros que hay distribuidos son 18.000, de los cuales más del 80% está en Capital y GBA. ¿Cuándo viene el billete de 200 o el de 500? No, no lo quiere, no quiere. Axel mirá no que, lo quiere, no. Mirá qué curioso. Claro. Billete más grande de euros, creo que son, no sé, 500 euros. Que se usa, 100 euros. Sí. Dólares, 100 dólares. Sí. En Argentina, el billete más grande es 100 pesos. Sí. 8 dólares. Sí. Es el billete más grande. Entonces, ¿qué te compras con el billete más grande en Estados Unidos y acá en Argentina? Y ahí te das cuenta de eso. ¿No? Sí. Ahí está. De la desproporción. Bueno, rumores hoy, para hablar un poquito de rumores y para hacer la previa del informe de Noelia Barragrijera, el primero que anduvo dando vueltas, como en los últimos días, es ¿sigue o no sigue Juan Carlos Fábrega al frente del Banco Central? La información, por lo menos la que yo tengo, es que sigue, que está firme, que quiere seguir, que está manejando la evolución de las reservas y hoy pulseando por el dólar. Pero en la City hubo muchas versiones de que podía irse, que estaba cansado, que no recibía a la gente. Así que, digo, esta es por lo menos la cuestión que uno escuchó. Pero cambió la estrategia, ¿no? Porque apagó la aspiradora, dejó de sacar los billetes y sacó la máquina para empezar a emitir. Totalmente, totalmente. Noelia, ¿qué le pasó hoy? ¿Qué fue lo que se dijo sobre
Jorge Capitanich. Otro que está envuelto en rumores de renuncia desde hace unos días ya. Tanto la situación de fábrica como la de Capitanich relacionadas con el protagonismo que adquirió el ministro de Economía, Axel Kicillof, a la luz de la negociación con los fondos buitre, ¿no? Hemos visto un superministro, te diría, de Cristina en estos últimos días. ¿Quiere ser jefe de gabinete? ¿Quiere ser jefe de gabinete? Yo no creo que quiera, pero si te lo ofrecen... Una vez me dijeron, hay cargos que ni se ofrecen ni se aceptan. Es así. Y así que, bueno, puede ser uno de los casos. La cuestión es que este miércoles finalmente Jorge Capitanich prometió que va a ir al Senado después de 4 veces de suspender su informe. ¿Cuál es el chiste? Lo decíamos al comienzo del programa. No va a estar Amado Boudou, va a estar en Colombia reemplazando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El vicepresidente viaja el miércoles y vuelve el viernes, así que Capitanich va a tener el terreno despejado. ¿Con qué preguntas lo espera la oposición? Todas económicas. Principalmente quiere saber detalles del acuerdo con el Club de París que el gobierno difundió con cuentagotas y, por supuesto, detalles de lo que está haciendo la negociación con los fondos buitre. Ahora parece que trunca, pero Grieza apuesta a que continúe la mediación de Dan Pollack. Vamos a ver entonces el informe de Capitanich. Todo indica que va a girar finalmente en torno de lo que estuvo haciendo Axel Kicillof estas últimas semanas. Uh-huh. La oposición en el Senado tiene la modalidad de repreguntarle mucho al jefe de gabinete. El kirchnerismo no ha podido protegerlo a Capitanich en los últimos informes. Ha tenido pimpones bastante arduos, sobre todo con el radicalismo, con Gerardo Morales, con Ernesto Sanz. Vamos a ver qué pasa este miércoles. Bien, otro entonces de los que han sido la base de versiones. Hernán, lejos de las versiones, cerca de la realidad. ¿Cuál es el título de mañana? Buitres Grieza libera un pago a bonistas, pero rechaza pedido a Argentina y ratifica al mediador. Mm. Esta es nuestra lectura en Salmón, más todo un informe completo que incluimos en la edición de mañana sobre cómo es el país en default, la economía real, algo que ustedes remarcaban en el programa, dólar, acciones, bonos, reservas, créditos, soja, PBI, consumo, industria y empleo, un paneo sobre cómo están andando estas variables. Las prepagas le están pidiendo al gobierno autorización para aumentar un 9% a partir de diciembre y un dato del día, la recaudación creció por debajo de la inflación real, lo que está marcando que el consumo no le está dando aire. Pero un dato que también es político, está sostenida por el impuesto a las ganancias, que como vos sabés, es casi de recaudación automática entre los asalariados. Bien, muy bien, Hernán. Buen cierre entonces. 9%, decía Hernán, las prepagas. Con eso se va casi a 40% el aumento en el año. Tremendo, ¿eh? Es un dato bien complicado. A ver, la encuesta. Decíamos, ¿cómo seguirá la Argentina tras caer en default? ¿Será un default corto porque habrá un rápido acuerdo con bancos extranjeros? Allí votó en esa opción 1. El 17,3%. El default será hasta fin de año. Esa opción, después habrá un acuerdo con los holdouts, la indicó el 31%. Y el default seguirá hasta el final del gobierno de Cristina y deberá resolverlo el próximo presidente, 51,7%. La gente está por el default largo. Lo último, ¿el dólar para arriba, para abajo, cómo lo ves? Yo creo que va a ajustar para arriba, de acuerdo a la tasa de interés. Va a tener que suplir eso. ¿Sí? O la misma tasa de inflación si no perdemos competitividad. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista hay que esperar un dólar valorizándose de la misma manera que se valoriza la inflación y se valoriza la tasa de interés. Que la tasa de interés, ustedes lo marcaban al principio, creo que es el verdadero costo de este, llámelo como quieran, inconsistencia, sí, no sé, sí. Default, lo que fuera, sí. Pero lo cierto es que saliste en el veraz. Por más injusto que haya sido, saliste en el veraz. La diferencia es que cuando vos le debes plata a un banco, el banco, y estás en el veraz, te puede cobrar punitorios, etcétera. Cuando el banco te dé plata a vos, nada, se paga cuando quiere. Ellos tienen poder de corte y nosotros no. Desde ese punto de vista, lo que tiene este fallo es poder de corte, sube la tasa de interés y eso nos va a dejar incómodos. Ahí está, País Riesgoso, el libro de Claudio Suchovicki, Hernán Dobri, dos buenos periodistas. Ahí está, ahí lo puse derechito. ¿Cómo interpretar la economía y los mercados financieros? Por este señor que tenemos aquí al lado,
Te agradecemos, no, Claudio, por estar acá con nosotros. Sucho Vicky, un amigo, la teoría de Maradona. Estuvo buena, ¿no? Estuvo muy divertido. Sobre todo nos permite volver a ver ese golazo. Bien. Lo gritaste. Noelia, José, bueno, esto fue el Cronista TV. Aquí estaremos, como siempre, el lunes próximo a las 23. Tu economía vale, informate, lee el Cronista. Chau, hasta el lunes y esperemos no seguir en default. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Chevrolet Find New Roads. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPYME es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPYME, la obra social empresaria. Auspicia este programa, LAN, el encanto de volar. Cada vez más empresas eligen FiberCorp por soporte especializado, calidad, innovación y la mejor oferta del mercado. FiberCorp, conexiones más sólidas para las empresas de hoy. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Alto Palermo Sociedad Anónima trabaja para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Los shopping centers son escenario habitual de acciones de cientos de ONGs y entidades benéficas. Colaborar con la comunidad es el pilar de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Alto Palermo, líder en centros comerciales. Tango Software, líder para la gestión de tu empresa. Con nuestros 200 distribuidores, te brindamos el servicio más confiable, al mejor precio. Tango Software. Crecer es posible. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. BancoCiudad.com.ar. Mondelez International. Somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Todos los días disfrutás nuestras marcas. Milka, Oreo, Veldent, Kohl's, Tang, Clyde, Terrauzzi. Mondelez International. Bien, ahí está la locución, 3, 4, 5.